Ve por unos pañuelos y prepárate para sentir las profundidades del dolor humano, como lo hizo la magia del cine. Gracias a algunas de las películas más desgarradoras de la historia, hoy conoceremos algunas películas más tristes para llorar como si no hubiese un mañana. Por mucho que todos amemos una toma de seguimiento impresionante o un avance de película impecable y estilizado, incluso los cinéfilos más exigentes tienen que admitirlo. A veces solamente quieres un buen llanto. A menudo son las películas más desgarradoras las que permanecen en nuestra memoria por mucho más tiempo. Este es el caso de la película Estación Fritzball. Oscar Grant fue otro joven afroamericano que se recordará a través de un video granulado y retirado de su muerte por teléfono celular a manos de la policía. Este hecho real fue antes de Fritzball State, basado en una premisa notablemente simple. El último día de la vida de Grant antes de su trágico homicidio en la plataforma BART en una noche cualquiera, entregado con una notable complejidad emocional de un director de entonces 27 años, Ryan Coogler, vemos a Grant interpretado por Michael B. Jordan como un joven luchando por ser mejor. Una presentación realista de su relación de arriba abajo con su novia, su intento desesperado por recuperar su trabajo en la tienda de comestibles e incluso un breve coqueteo con la venta de estupefacientes para llegar al fin de mes. Coogler y Jordan encuentran humanidad y belleza en el deseo de Grant de ser un buen hijo. Cuando la familia de Grant en la vida real se reúne al final de la película y su hija ha crecido 4 años, es un momento devastador y muy poderoso. Todavía Alice. La indicación de que algo está muy mal con Alice, interpretado por Julianne Moore en uno de sus mejores roles, se encarga de un giro irónico. El profesor de lingüística no puede recordar una palabra, es una cosa pequeña, una pequeña protuberancia, un truco cerebral totalmente relacionado con todos. Pero Alice y nosotros, el público, sabemos al instante que es el indicativo de algo mucho más grave. El drama finamente sincronizado por el director nos cuenta que Alice y su familia, incluida Kristen Stewart, como su hija silenciosa e inmensa dedicada, mientras intenta navegar en un mundo gobernado repentinamente por su Alzheimer de inicio temprano, una enfermedad que los daña a todos de formas muy diferentes. San Valentín Azul. En esta película existe una extraña sensación inevitable en cómo la historia de amor de Dean y Cindy se desmorona. La disolución en cámara lenta tanto de un matrimonio como de su familia ocurre cuando se dan cuenta. Son dos personas que narran el declive de su relación, casi impotentes para evitar que suceda. Todo esto sería suficientemente devastador como para ver cómo se desarrolla. Pero esta película se balancea en el presente y en el pasado, mostrando cómo se unieron. Ver afecto genuino en secuencias, como la serenata tocada por un ukelele, se acurrucan en sí los gemelos de dolor y de dudas en una espiral descendente muy aplastante. Siempre lastimas a la persona que amas. Es aún más desagradable saber que estos dos lo supieron todo el tiempo. Mi vida sin mí. No es la mejor película de Isabel Coixet, ni la más dura, pero se lleva todos los aplausos para la película Mi vida sin mí. Es como un clásico moderno de la tristeza. La historia es sencilla. Una joven descubre que padece una enfermedad mortal y monta un plan para que su marido y sus hijos queden de la mejor manera posible cuando ella ya no se encuentra en este mundo. Es muy lúcida y poética. Sarah Paulson es una superdotada para transmitir melancolía en su notable actuación en esta película. Te conmoverá de principio a fin. Un monstruo viene a verme. J. Bayona es un jinete de las emociones. Se sube al lomo de los espectadores y los lleva donde le da la gana. En la película, el orfanato cabalgó por nuestros miedos y en lo posible saltó a galope por nuestra angustia. Y en la película Un monstruo viene a verme hace llorar a muchos. El asumir que tienes que perder a quien más quieres, la película es una maravilla visual que te echa raíces desde la primera escena. Te mantiene rígido en gran parte de la película y cuando menos lo esperas, ya habrás derramado miles de lágrimas. Aventura amorosa. Aventura amorosa puede que sea la película más triste que se haya hecho, pero lo más triste de todo es el hecho de que tiene un final feliz. La gente era comprensiblemente escéptica sobre la película de Michael Hink con un título tan evidente. Después de todo, este es un tipo que hizo una meditación hiper perturbadora sobre la violencia llamada Juegos Divertidos, y luego lo hizo de nuevo, pero esta vez con una versión más romántica. Sin embargo, no hay nada irónico sobre Aventura amorosa. Este drama de relaciones confinadas es mucho más frío que una historia de amor promedio, pero este retrato aleccionador es la historia de un viejo parisino que se ve obligado a acudir a su frágil esposa después de que sufre un derrame cerebral. Es profundamente hermosa por su frialdad, insinuando en la primera escena, esta película inolvidable se convierte en un acto de pura misericordia. Este esposo saca a su pareja de la miseria. Es un momento muy devastador, sin duda, pero de manera realista. También es el mejor resultado posible para un matrimonio saludable, después de ayudarse mutuamente durante esta vida, durante tanto tiempo. Esta
película tendrá un desenlace inesperado. Historia de un matrimonio. La nueva película de Noah Baumbach, que llegó a Netflix el 5 de diciembre, te hará llorar más de una vez. La intensidad de las emociones que ponen en pantalla Scarlett Johansson y Adam Driver es realmente increíble, y el tema es tan universal que todos sentiremos algún tipo de conexión con esta historia. Rupturas amorosas, discusiones, incomunicación con los que más quieres. Una verdadera joya que no te puedes perder. Hachiko. Esta es una cinta que te llegará directo al corazón. Basada en una historia real, cuenta la historia de lealtad de un perro que acompaña todos los días a su dueño a la estación de tren. Después de la muerte de este, el perro lo espera a diario durante más de 10 años, con la esperanza de que su dueño algún día regrese. En la vida real, este akita japonés fue tan famoso que incluso le pusieron una estatua en la estación en su honor. La Milla Verde. Basada en la novela de Stephen King, El Pasillo de la Muerte, Fran Darabont dirige esta emotiva película interpretada por Tom Hanks y Michael Clark Duncan. En esta historia se cuenta el relato de un hombre recluido en un asilo, que cuenta sus experiencias como jefe de guardia cuando trabajaba en el corredor de la muerte dentro de una prisión, en la que vivió cosas realmente increíbles. La vida es bella. La Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar en Europa. Mientras tanto, Guido llega a un pueblo italiano con la pura intención de abrir una librería. Es en ese pueblo donde se enamora de la novia de un fascista italiano, Dora. Esta sucumbirá a sus encantos y Guido consigue que se case con él. De la bonita unión nace un pequeño que tendrá que vivir en primera persona los horrores de la guerra. La familia será recluida en un campo de concentración. Guido hará todo lo que esté en sus manos para hacer creer a su hijo que la vida es bella y que todo lo que están viviendo no es más que un juego. Si conoces de más películas conmovedoras, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Dale manito arriba y suscríbete, que cada semana hay contenido nuevo. Gracias por formar parte de esta bonita familia. Ya sabes, nos escuchamos y vemos en el próximo Ya Veo.